¿A dónde está llamando? Todo lo quiere saber de la enferma, la señora. Oye. Y no le trae ni un Tylenol. Tú pagaste este viaje con todo. Entonces, tienes que saber a dónde estoy llamando. No me dejo concentrarme. Mateo. Mateo está triste. ¿Por qué estás triste, Mateo? Porque tengo test mañana. ¿Tienes test mañana? Ay, pensaba que era porque no podías ir con nosotros. ¿Eh? Te estamos dejando porque te estamos dejando tirado porque la tienes test. Basura, sin comida. ¿Eh? ¿Verdad que tú, oye, pero tú no eres fácil, brother? Bueno, pero el tuyo viene el próximo viaje y nos vamos todos. Buenos días mi gente, buenas tardes. Aquí ya recogí a Magdalena y ella está llamando a América, ella está ajustando los asientos. ¿Qué estás haciendo, mija? A ver, cuéntame. Estoy en mis funciones, no me interrumpa que estoy en mis funciones. No me dejas, no me dejas ser. Ay, qué horror, qué feo todo. No entiendo nada. No entiendo nada. Bueno, nada, vamos a preparar maleta. Que nos vamos mañana con destino. ¿A dónde? Con destino a un lugar que van a ver en este video, así que no te vayas. No, en este no, porque este es el vlog de hoy. Ah, bueno, pues es de mañana. Así que hoy van a ver todos los preparativos y la locura de nosotros. Mateo, no te pongas triste. Y lo de test, ni un McDonald's dice, ¿y qué tiene que ver el McDonald's con que nosotros nos vamos y con que tú te quedas? No entiendo nada. De verdad que no entiendo nada. Como un I'm sorry. Un I'm sorry. Escucha, pero será. Mateo, no seas rata. Mi hermanita, con la cantidad de cosas que nosotros tenemos que hacer, mi hermanita bella, mi cosa linda. ¿En qué tú andas ahora? A ver, ¿qué estamos haciendo aquí? Con esta bulla. Apoyando a la gente. ¿Qué pasó? Apoyando a los pequeños negocios. Estamos aquí porque acaban de abrir un carrito de tacos. ¿Vas a apoyar o vas a comer? Las dos cosas. Las dos cosas, mi amor. Una seguidora de nosotros. No. Nos dijo que abrió su negocito. Ya, porque la dirección. Se llama La Tóxica Taquería. Dime tú. El carrito está en la 136.50. Southwest 200 calle. Así que no lo quiero. Te vas a duro. Yo voy a tener un pequeño metal. Si quieres ir a comer. Para abajo. Para abajo. Para el centro. Y para adentro. ¡Eso! Salud, que es lo más importante. Suri, tú no vas a comer, ¿ok? Si yo tengo el cuerpo. Dale, vamos. Pide otra cosa, hijo, pide otra cosa. Pide porque sabe. Pide. Cógelo, pica. Ahí está. Ya, pero. Se va. Me ve que te da ahí. Una caja acá. Una cafetera, ¿no? Sí, sí, sí. Ah. No será. No, los cuchillos no, que los cuchillos no, que se oscilan. Se oscilan los cuchillos. Soluciones, no problemas, ese es mi lema. Soluciones, no problemas. Yo creo que ya. Un aguacate gigante. Nadie es para acá, mi vida. Ese Nati Pizza que está por la esquina de su casa. ¡Oh! ¡Oh, esas cosas! ¡Esto no puede faltar, caballero! Pero no falta el café aquí en la tóxica taquería. Instala para tomar café.
Sí, es. Me ha funcionado. Tengo 7 loterías. Tengo 7, no son 8 los que se han empatado y se han casado. Tengo 6 divorcios. Y tengo 3 muertos también, pero no es culpa mía, esos se murieron. Vamos a darle la bendición como Dios manda. ¡Al carrito! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Están grabando? Sí. A la una. Y que Dios proteja este trailer, que tenga larga vida. A la una, a las dos y a las tres. Mi amor, Ramoncito te rompió los cristales de los espejuelos con el arroz, ¿eh? Coronado, ¿cómo estás? Acaba de llegar. No, acaba de llegar 12 kilos y está agarrado al poste. Que no te dé por bailar, por favor. Mira la hora que es, son las 11 de la noche. ¿Ya tú tienes listas las maletas y todo, ya? ¿Cómo que es? ¿Qué es lo único que no se puede quedar con un viaje? Espérate. No, lo único que no se puede quedar con un viaje, no. Yo espero que tú... Ahí no cabe mi ropa. Lo único que no se puede quedar, ¿qué cosa es, mi amor? Mira, el estuche de nosotros, ¿de qué? ¿De qué? ¿De dinero? De que, mira, de los pasaportes. Todo lo demás es relativo. ¿Y con qué ropa nos vamos, Mayer? Y Mayer, tu tarjeta. ¿Y con qué ropa nos vamos? No me preocupes, ya hay Walmart, ya hay tiendas, kiosquito de la esquina. Yo me voy así. Si tú quieres llevarte ropa, prepara una mala. Yo todo me lo voy a comprar, no voy. No, pero yo te digo a ti que esta mujer mía... No digas nada, ya yo estoy lista. ¿A quién se le ocurre si estamos, que nos vamos por la madrugada a ir para un evento? Eso es culpa de Surey, Ramoncito. Siempre nos enredan. Por tanto y demás, yo en estos momentos... ¡Cosita! ¿Qué hora es? 11 de la noche. Mira, tú estás peor que yo. Son las 1:30 de la mañana, en media hora nos vamos. Lo único que me dio tiempo para que te fue el pasaporte. Acelera y llévate los zapatos más cómodos, porque zapatos cómodos sí es difícil de encontrar. Pero ropita, donde quieras. Además, el número mío, que soy de pies grande. Sí. El choro es lo que vas a encontrar fácil. De niño te puedes poner. Oye, Maybel, tú te pasas. No, yo no voy a grabar más. Ya. Me voy.